Amigos, este debate es sumamente sencillo. Se va a complicar por la respuesta, pero es sencillo. ¿Qué prefiere usted? ¿El matrimonio o un noviazgo eterno? O sea, no casarse. A mi mano derecha tengo a Alejandra de la Fuente. Alejandra, quien estabas conversando hace un ratito y llegaste. ¿Has tenido relaciones largas? Sí. ¿Te han propuesto matrimonio? ¿Sí? ¿Eso es sí o es no? Sí. Ah, perfecto. ¿Y prefieres el noviazgo o prefieres la formalidad del matrimonio? A mí me parece que si uno está enamorado, no me parece que hay que presionar a la pareja en tener que casarse, que eso no es un papel, o sea, es una... Simplemente si uno de verdad está enamorado, no me parece que... Que casándose te lo va a cambiar en algún tipo de manera. Ahí está, estamos coincidiendo. El amor no tiene por qué estar refrendado por una firma, ¿cierto? Exacto. Por este lado tengo al Daza, que es un defensor de las relaciones formales y del matrimonio. Cuénteme, Daza. ¿Pero por qué estás tan enojado tú con la vida? No, yo no estoy enojado con la vida. Simple y llanamente es que uno va aprendiendo de las experiencias. Daza. ¿Cuántos años de edad? ¿No? Exactamente. Años, no, no solamente la edad, las historias que he vivido. Las historias que he vivido. Que la edad. Siempre Rachel tan bella, te queremos Rachel. Sí. Cuéntame, Daza, ¿por qué usted está a favor del matrimonio y no de un noviazgo? Pues no sé, yo siento que sí, que entonces ¿dónde está el compromiso de con alguien de decirle, oye, pues nomás seamos novios y cualquier día te dejo y cualquier día ya no, y oye, todo lo vivido para atrás? Yo creo que hay que formalizar las cosas también para que se sienta esa pareja segura de que, sí. O sea, yo al ser hombre y tener una carrera como la que tengo y hacer lo que hago, es para que yo dijera, no, yo quiero tener muchas novias, pero no, es... Hay que ser hombre. Tener palabra y decirle a la mujer, mija, yo me quiero casar con usted. Ah, bueno, si perfecto. No, pues nomás dígale desde el principio, mija, que nomás quiero un juego y un cotorreo. Ah, muy bien, mira, su punto de vista. Por este lado tenemos a un gran actor venezolano, Jonathan Montenegro, que por cierto está presentándose con 3 solteros y medio para las personas que están aquí en Miami, en el Paseo de las Artes, ¿cierto? Mi querido amigo, usted ya tiene una larga experiencia, o como diríamos en el argot policial, un largo prontuario de matrimonios y de divorcios. Antecedente. ¿Tú prefieres los noviazgos largos? Mira, la verdad que ahora, en síntesis, después de haber vivido, comparto contigo tu idea, después de haber vivido tantas experiencias, unas buenas, otras no tan buenas, creo que en definitiva considero que sí, puede existir el compromiso, pero ¿por qué hay que firmarlo? Yo creo que el compromiso viene desde el corazón, viene desde tu entrega, desde tu compromiso real. Más allá de un papel que lo sostenga, es tu compromiso, es tu palabra. Oye, qué sabiduría en tus palabras, Jonathan. Pero Diana, que la palabra Diana se la pasa por el arco del triunfo. Ay, eso depende, calma, eso es relativo. Calma, que me parece estar escuchando una tía mía. Bueno, tenemos a Diana Espinosa. Diana, ¿qué opinión te merece a ti lo de los noviazgos largos o el matrimonio? No, definitivamente, totalmente de acuerdo con el Daza. Hay que tener un compromiso, es el sueño de toda mujer, llegar al matrimonio, al altar. Bueno, eso es importante. Nosotras pensamos que los hombres no sueñan con eso. Yo he soñado muchas veces con eso, pero a veces los sueños se tornan en pesadillas. A ver, Diana, ¿tú estás casada? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo estás casada? Hace 4 años. Ay, 4 años, con razón. Celebra el 7º aniversario para que tú veas. No. Chicos, ¿qué opinan? ¿Noviazgo o matrimonio? ¡Matrimonio! Las opiniones están divididas. A la gente que nos está viendo, tomen el consejo, depende de quién venga. Si es alguien divorciado, obviamente le va a hablar muy mal del matrimonio. No, mentira, yo me he casado 3 veces y en cualquier momento voy para la cuarta, no te preocupes nada. A ver. También sueña con... A ver, Alejandra. Dime. ¿Tú crees que el amor cambia cuando se firma el bendito papelito? No, es una ridiculez. A mí me parece que no cambia nada. O sea, es un papel que tú firmas y, bueno, en la cabeza de uno de repente es el sueño de toda mujer, pero no me parece que haga ningún tipo de diferencia. Ningún tipo de diferencia. No. Jonathan, ¿tú has tenido relaciones, noviazgos largos? Sí, por supuesto. ¿Cuánto ha durado el más largo de tus noviazgos? 8 años. ¿Y terminaste casado con esa persona? No, fíjate. Fíjate tú qué interesante, qué paradójico, ¿no? La verdad es que yo considero que sí, que la convivencia desencanta, de pronto. Claro, yo no sé, pero la yo sí he sentido mi experiencia. Cuando caes en la rutina, pero claro, pues hay que encargarse de no caer en la rutina. En eso consiste, ¿no? Daza, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 26 años y yo no estoy enojado con la vida todavía. ¿Todavía, no? Sí. Deje que te quiten 2 carros y 3 casas para que veas cómo vas a casar. No me pregunté la edad. Por eso no le gusta firmar, por el miedo que le quiten las cosas. No, o ahora hay una nueva modalidad, que usted va y se casa por un ritual chamánico, no sé dónde.
Momento de... No pasa nada. Ah, pues ahí sí estaría, mira, ahí sí estoy de acuerdo. A lo mejor ahí sí voy a estar en medio como estás tú. Ajá. No se me hace justo que a lo mejor, oye, pues yo he trabajado tanto tiempo para que pueda llegar alguien a como que a quitarte todo lo que... Bueno, entonces miren con quién se casan. Sí, un momento. Uno se casa con una persona y se divorcia de otra. Señores, queremos agradecerle a nuestros invitados. Cada quien tiene su punto de vista. Fuerte el aplauso para ellos. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber hablado de cosas que pueden llegar a ser tan difíciles de conversar en público. Esta es tu casa, cuando quieras estás invitada. A nuestros otros invitados, suerte con 3 solteros y medio en el Paseo de las Artes. El Daza se queda con nosotros. Al soltero eterno también. No, al casado eterno, yo siempre estoy casando o divorciándome. Un abrazo muy grande. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.